Un nahual suplicó por ayuda después de que lo atropellaron. Relato del brujo nahual de Oaxaca, la bestia que atacaba a los campesinos. Buenas noches. Les quiero contar algo que nos sucedió hace un par de años. No sé si para ustedes sea de terror, pero esa noche, cuando regresábamos de un baile, a nosotros a mitad de camino, un nahual nos suplicó ayuda porque lo habían atropellado. Me llamo Nicolás Hernández y soy de un pequeño pueblo que se llama Santa María Nutio, perteneciente al municipio de San Juan Colorado, Jamitepec, Oaxaca. Les cuento que soy un policía municipal de este pueblo y en una ocasión nos avisaron por radio que una persona sospechosa, al parecer, estaba agrediendo a unos campesinos allí por un ejido. Esa noche estábamos de turno, así que salimos de inmediato, encendimos la patrulla y corrimos en dirección a ese lugar. ¿Qué creen? Cuando llegamos vimos solamente a un campesino lastimado, pero seriamente herido. Por desgracia le habían cortado una parte de su cuerpo. Y con horror descubrimos que le habían succionado toda la sangre. En ese momento era extraño, porque los animales que existen en esa parte del pueblo, ninguno ataca de esa forma. Como nos dijeron que eran dos campesinos, quisimos buscar al segundo para preguntarle qué fue lo que realmente le sucedió. Pero ¿qué creen? En el piso solamente estaba su sombrero, sus guaraches y una cobija, pero del agresor no había nada. Estábamos extrañados, porque en el piso encontramos huellas de un animal raro, algo que caminaba en posición humana. Recuerdo que nos subimos a la patrulla y pedimos apoyo a Protección Civil, y también pedimos una unidad de paramédicos para que vinieran a checar si los cuerpos o el cuerpo tenía aún signos vitales. De mi cabeza no me quitaba la idea de qué clase de animal o felino o canino atacaba de esa manera, pero también quería saber cuál tenía esa dimensión en sus patas, porque aproximadamente las huellas eran de 30 centímetros de largo. Si hacemos cuentas, los animales caminan en cuatro patas y los pasos son de aproximadamente 2 metros. Esto era gigantesco, de hecho era algo que se salía de la realidad, porque ningún oso, jaguar o puma tiene esas dimensiones, eso sí que era extraño. Recuerdo que recogieron el cuerpo, porque metros más adelante, ¿qué creen? Encontramos al otro campesino, pero este estaba partido a la mitad y no sabíamos qué rayos lo había atacado. El comisario de la policía municipal nos llamó fuertemente la atención y nos dijo que cómo era posible que a unos cuantos kilómetros de nuestra ubicación se hubiera cometido un crimen de esa magnitud y que también era lamentable que por el momento no hubiera testigos de todo esto. Tenía razón el comisario, todo era muy extraño. Para empezar, esta gente era pobre, no tenía bienes, de hecho, ¿qué les podías robar si los pobres no tenían ni para comer porque vivían al día? Al final de cuentas, hicimos un recorrido exhaustivo. Revisamos la montaña, parte del bosque, también la cañada, incluso atrás de una cueva y no había nada. No había señales de quién o qué cosa los pudo agredir. Estas personas eran pobres. ¿Pero por qué rayos le pasaba a ellos? Te cuento que cuando ya estábamos de regreso, a unos cuantos metros de la comandancia, de pronto se nos atravesó un animal, uno del tamaño de un caballo, pero su cuerpo no correspondía con lo que te estoy mencionando. Por el contrario, tenía rasgos humanoides. Sus patas delanteras eran como las de un anciano, mientras que las de atrás eran como de perro. ¿Qué crees? De repente esa cosa giró su rostro hacia nosotros y vimos
que también se parecía a un viejo lobo. Fue allí que mi compañero dijo que ese era un nahual, una impresionante bestia de la montaña, y que sin duda tenía algo que ver con los homicidios de sus campesinos. Este ser al vernos salió despavorido y que se avienta por una barranca. De la caída rodó muchos metros hacia abajo. Honestamente teníamos mucho miedo, ya que jamás en nuestra vida de policías habíamos visto un nahual de frente. Y la verdad, yo no me atreví a capturarlo. Curiosamente ahí pasó una de las partes más aterradoras de este relato que les estoy contando, porque mi compañero pidió apoyo mencionando que habíamos atropellado a un jaguar ahí sobre la carretera. Por eso mi comandante mandó a 2 patrullas, con lazos e incluso hasta con una jaula para atrapar a la bestia. No queríamos, pero bajamos como 45 metros hacia la barranca. Estábamos lejos y entre la oscuridad. ¿Y qué crees? Se escuchaban los gritos de una persona, la cual se lamentaba y suplicaba por su vida y hasta pedía piedad. Algo estaba pasando. Teníamos mucho miedo, pero no nos iban a creer. Jamás en mi vida había sentido tanto miedo junto. Pero esa bestia era espeluznante y sus gritos que lanzaba aterrizaban la piel. Recuerdo que para eso sacamos nuestras armas, temiendo a que esa bestia nahual nos atacara de frente o en cualquier momento nos saliera de la oscuridad. ¿Y qué crees? Increíblemente, lo que encontramos al fondo de la barranca no era lo que habíamos visto minutos antes. Resulta que frente a nosotros estaba un hombre de aproximadamente 50 años de edad, de 1 metro con 70 centímetros, y uno también de apariencia indígena. De la bestia que habíamos visto ya no quedaba nada. Cuando preguntamos que quién era y de dónde había salido, este nos dijo que a él lo había atropellado un carro y que del golpe rodó para la barranca. Dios mío, eso nos erizó la piel y por completo, y más porque nosotros efectivamente lo habíamos atropellado, pero habíamos atropellado un supuesto nahual y no a este hombre que pedía gritos de ayuda. No les voy a mentir, le dije a mi compañero que era peligroso, que en cualquier momento se podía convertir otra vez en bestia y que nos podía atacar, que mejor nos retiráramos y que al amanecer bajáramos para investigar. Accedí y nos regresamos al municipio. Cuando subimos le dije a mis compañeros que no había nada, que los gritos posiblemente eran de otras personas por allí lejos. ¿Y qué creen? A eso de las 7 de la mañana nos fueron a avisar que en el fondo de la barranca estaba un perro muy grande, uno muy feo y sin vida, y que tenía varios huesos rotos y una fractura en su cráneo. Pero que de ese supuesto nahual o indigente no había datos, solamente de esta criatura, la cual era desproporcionada. Cristo bendito, Dios mío, eso fue algo que después de muchos años no olvido. Creo que si lo hubiéramos visto en su forma de humano, lo hubiéramos ayudado, sobre todo en ese momento. Pero la verdad, jamás imaginé que nosotros como policías, sobre todo municipales, hubiéramos atropellado a un nahual, el cual suplicaba por su vida. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Luis Antonio Vázquez Jiménez.